7:41 minutos de la mañana. Avanzamos nosotros en esta oportunidad para conversar con José Grasso Vecchio, analista financiero. Temas importantes en la palestra pública. Señor Grasso, muchísimas gracias. Hola, Michael. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera conversar con algo que, una política que está emitiendo el Banco Central de Venezuela, no solo desde ahora, sino que ya tiene su tiempo, y es que semanalmente el Banco Central de Venezuela ejecuta una o dos intervenciones a la banca, ¿no? Ayer, por ejemplo, emitió más de 50 millones de dólares, sin embargo, se esperaba que la inyección de divisas fuese superior a la que ocurrió ayer. Esto, de una u otra manera, ha generado una mediana estabilidad en lo que es la cotización del dólar, no solo oficial, sino paralelo. ¿Qué consideración tiene eso para usted? Fíjate, ahí hay que atender muchas veces también factores que tienen que ver con la coyuntura. El mes de marzo es un mes también cíclicamente que va dirigido al pago de impuestos, por lo tanto, más bolívares se dirigen al pago de impuestos, menos bolívares quedan dando vuelta en el torrente de la economía y por ende las necesidades de intervención son menores. Eso ya al final es un tema que responde estrictamente a decisiones de política monetaria, donde, de acuerdo a cómo van viendo el mercado, pues van a ser mayores o van a ser menores. Mientras más intervención, el dólar se estabiliza más. Fíjate, no debería haber más de las que necesites para... Pero no debería haber, ¿no? Porque no, pero en, pero en efecto van a ser siempre dirigidas a qué es lo que está esperando la política monetaria y la política económica. Y la verdad es que respondiendo a esas finalidades habrá más, habrá menos. Lo cierto del caso es que sí recuerda que nosotros estuvimos en temas bordeando la... Estuvimos con hiperinflación y todo este proceso y todos estos mecanismos han llevado a que se tuviera, ¿verdad?, un mayor control del tema de inflación. Por lo que respecta a las divisas, están efectivamente colocadas a través de toda la banca y cada quien, pues allí hay, cuando tenga necesidades de adquirir alguna divisa, pues tiene la posibilidad, tiene la facilidad de poder hacerlo a través de cualquiera de las instituciones públicas o privadas, de las 24 instituciones que hay en el país. ¿Esto interviene de una u otra manera en lo que es la inflación en Venezuela? Sí, fíjate, definitivamente la economía tiene sus complejidades, es un poco el cuero seco, ¿no? Sí. Tú levantas, por aquí arreglas algo y por acá pues revienta otra cosa. Pero efectivamente se ha llevado adelante una política que ha ido de alguna manera, ¿verdad?, buscando una estabilidad y ha logrado una estabilidad de las variables macroeconómicas. Todavía debe profundizarse muchísimo más en ese camino para poder regresar después, para poder estar en una situación donde tú puedas estar buscando desarrollar, impulsar todo el área crediticia y ya buscando créditos que van a ir al sector productivo y que van a ir al sector de atender las necesidades de la población y no a la especulación. Sí. ¿Qué estimaciones tiene usted respecto al tema inflacionario? Data Analysis al menos dice que la inflación podría estar en el año 2023 en 4.000%. Y también se habla de una cotización del dólar en 70 bolívares por dólar a final de año. ¿Cómo lo ve? Mira, te podría asegurar que son exageradas esas estimaciones. ¿Tiene algunas? Prefiero, a esta etapa estamos comenzando... Estamos comenzando un año, pero te puedo decirte que es muy exagerado plantearse estimaciones de esa naturaleza. Y me atrevo a decirte con toda la propiedad y toda la seguridad que vamos a estar pero infinitamente por debajo de eso. El 2023, al final del camino, va a ser un buen año, igual que el 2024. Yo apunto a que desde el punto de vista económico van a ser buenos años. De recuperación, ¿no? De mayor actividad económica, de recuperación. Se está viendo un interesante movimiento en el sector petrolero, importante, que va más allá de algunas buenas, grandes noticias que se han tenido, porque van en camino otra serie de empresas dirigidas también, ¿verdad?, a ingresar o que ya están acá y van entonces a profundizar mucho más sus inversiones. Entonces yo te diría, cuando reviso todos los meses las cifras de exportaciones, yo creo que es muy, muy, muy exagerado irse a esas estimaciones, que por supuesto lo que generan
es una preocupación, para no decirte, para algunos hasta pánico, porque okay. tú le hablas de 4000%. Sí, claro, es alarmante. Y bueno, y es alarmante. Yo creo que hay que confiar. Okay. Hay que confiar en que hay las posibilidades de tener una expansión de la actividad económica, y así lo hemos previsto desde el año pasado. O sea, cuando analizábamos el 2023 y el 2004, lo hemos visto bajo esa perspectiva positiva. Yo creo que no han cambiado las cosas para que ahora nos pongamos a ver todo esto de el vaso medio vacío, sí. y la situación catastrófica. Yo creo que no hay razón para ello. Pongo dos puntos sobre la mesa, y uno es emisión monetaria y la digitalización de la banca. En este momento, 2023-2024, se espera pues que avance también el tema económico. ¿Cómo haríamos en este momento entonces para que, o qué políticas debería tomar el Banco Central de Venezuela respecto a la emisión monetaria? ¿Cuánto dinero líquido hay en el país? ¿Es necesario hoy día este dinero en efectivo? Y le pregunto esto porque, bueno, mucho se habla de digitalización de la banca, pero países como Estados Unidos, pues fácilmente se paga con tarjeta absolutamente todo. Hoy día aquí en Venezuela eso, aunque se promueve, es muy complejo. Te voy a compartir unos porcentajes muy, muy interesantes y muy positivos. El primero de ellos es que en este instante el 98% de las transacciones son digitales. El 98%. Eso es un titular. Pero además, fíjate, y a lo que voy, si tú le consultas acá a los amigos, claro, que están acá en el programa, ¿cuándo fue la última vez que fueron a una agencia bancaria? Te aseguro que fue hace mucho tiempo, porque tú ahora no vas a una agencia bancaria sino cuando necesitas algo. Recuerda las colas de los pensionados al sol. Pero eso de una u otra manera también tiene que ver con el valor del bolívar, ¿no? Porque también... Fíjate, nosotros, esto es un proceso que tiene años en el que se está trabajando, y esto es una clara demostración que cuando se quieren hacer las cosas y se trabaja en equipo, todas las cosas pueden resolverse y pueden ponerse a funcionar de manera adecuada. Esto es un proceso donde está involucrada la banca pública, la banca privada, las autoridades, el Banco Central por su lado con la modernización, sí, de la Cámara de Compensación y toda otra serie de acciones, la Superintendencia de Bancos moviendo todo el proceso de digitalización. Esto no salió de la noche a la mañana del sombrero. Desde el año 2017 empezamos con el P2P, ¿recuerdas? Persona, sí, claro, persona a persona. Los pagos persona a persona. Claro. Al año siguiente, 2018, seguimos con el P2C y el C2P, pago persona a comercio y comercio a persona. Sí. Y entonces allí el cheque ya empezó a desaparecer, que era un mecanismo costoso, que era un mecanismo que podían ocurrir fraudes y tenías que ir a un banco, cobrar cheque, hacer la cola. Bueno, entonces nos pasamos a lo digital, pero sigo adelante, el biopago, mecanismo por el cual tú con tu huella puedes realizar compras. Otro ejemplo. Y ahora vienen las tarjetas contactless, donde ni siquiera la vas a introducir a la ranura, sino eso, que simplemente... De eso podemos hablar en el segundo. Claro, el entonces lo que te quiero decir es que hay todo un movimiento y que lo que se está moviendo allí es importante. Voy a decirte, en pago móvil se movieron el año pasado 1.480 millones de transacciones, pero en los puntos de venta, que todavía sigue siendo el líder, son 3.070 millones de transacciones. Imaginemos lo que se transa en Venezuela. Diariamente, y entonces estas son cosas que hay que destacar, y que es un trabajo de equipo de los 24 bancos, públicos y privados, de la Superintendencia, del Banco Central, y que demuestra que las cosas pueden hacerse. Bueno, hacemos una pausa, señor Grasso. En la próxima parte vamos a abordar este tema de la digitalización de la banca. Ha dicho Grasso Vecchio que 98% de las operaciones en nuestro país son, o las transacciones son, electrónicas. Eso pues es algo que es un avance significativo de una u otra manera. Ya venimos. 7:52 minutos de la mañana, continuamos nosotros conversando con José Grasso Vecchio, analista financiero. Dejamos un punto en el segmento anterior, y es el tema de la digitalización. ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué tan sencillo es hoy día? Porque, bueno, de una u otra manera se puede hablar, se puede valorar como positivo, pero también puede que haya personas que no se familiaricen, ¿no? Yo te diría que el mejor ejemplo es los pensionados. Ok. Cuando nosotros nos llegó el tiempo de la pandemia, que no fue para Venezuela, sino fue para todo el mundo, y que gracias a Dios pareciera que estamos de salida en todo el planeta.
pero cuando nos llegó la pandemia, vimos también cómo todas las personas de la tercera edad se adaptaron rápidamente y terminaron de salir del problema de ir a una agencia. Y la invitación es, uno, no vaya a agencia, a menos que tenga que hacer algo que es indispensable. Es más barato, es más económico, es más eficiente que usted transe desde su casa, le transfiera a otro o por la vía de la telefonía móvil, le pague a cualquiera. El otro tema es el efectivo. Quiero también aclarar, sí, porque he visto unas declaraciones que si no hay suficiente efectivo. Hay todo el efectivo que la gente quiera buscar en Bolívar. Todo el que se necesite o quiera. Si yo voy hoy a un banco y quiero sacar no vas a tener 500 mil bolívares en efectivo. No vas a tener ningún problema. ¿Qué te recomiendo? Que no saques el efectivo, sino que el que vas a necesitar. Me devalúa. Pero ¿para qué tú usas efectivo? Para transporte. ¿Para qué usas efectivo? Para estacionamiento, para peajes. Entonces, evidentemente, busca el efectivo que tú necesites, pero no hay nada que te impida sacar efectivo porque hay todo el excedente que tú quieras. Hay a nivel nacional 4.780 cajeros automáticos, ATM. Los cajeros automáticos están también... Están operativos. Por supuesto. Al 100% están, todos. Sí. Alguien nos podrá decir, es que hay menos, sí, porque también hay menos necesidades, claro, de retiro, pero es que además en todas las agencias tienes a disposición el efectivo, yo te diría, fíjate, Michael, prácticamente sin límite, sin ningún tipo de restricción. Luego, como mecanismo de pago, tienes a nivel nacional más de 800 mil POS, puntos de venta, okay, en más de 500 mil comercios a nivel de todo el país. Y tú puedes perfectamente bien con la tarjeta de débito, que insisto, con 3.070 millones de transacciones el año pasado, es el campeón de los medios de pago todavía. Pero ¿qué sí estoy notando? ¿Qué sí vemos en la cifra que publica el Banco Central? Que el pago móvil interbancario, si bien lleva la mitad de transacciones, el año pasado fueron 1.400 millones de transacciones, viene creciendo más. Es posible que en algún momento el pago móvil interbancario, falta, okay, pueda acercarse a los puntos de venta y quizás hasta pasarlo. Lo interesante para la gente es que si usted ahora va a un sitio que no tenga punto de venta, puede pagar con el pago móvil interbancario. Si va a un sitio que tenga punto de venta, pero se le cayó el sistema, se le interrumpió por cualquier causa, tiene el pago móvil interbancario. Incluso he visto un nuevo mecanismo en establecimientos comerciales que cuando se paga en dólares y el vuelto no tiene para darlo en dólares y tienen bolívares, pues las personas hacen un pago móvil directamente desde el computador. Hay como una aplicación. O pagas directamente con el pago. ¿Cómo se llama? No, estás usando allí el pago móvil interbancario, lo que estás pagando la diferencia. O en ese caso, simplemente para evitarte los problemas de vuelto que pueda haber, sí, puedes usar también la tarjeta y pagas la diferencia. Pero a lo que voy es que, y esto me permite decir responsablemente, que estamos a la vanguardia en materia de mecanismos de pago y en materia de digitalización, a la vanguardia mundial en esta materia. Quiero resaltar otro aspecto de interés, Mike. En Venezuela, el nivel de bancarización está en este instante en el 84%. El 84% de la población está bancarizada. Esto se dice fácil, nosotros estamos en segundo lugar en América Latina, después de Chile, en bancarización. ¿Cómo llegamos acá? Porque esto no, tampoco ocurrió de la noche a la mañana. Claro. Hace 25 o 30 años los niveles de bancarización oscilaban entre 20 y 25%. ¿Cómo fueron subiendo? Bueno, hoy día tú vas a un banco y una persona que va a abrir una cuenta nueva, que se está bancarizando nuevo, tiene unos instrumentos que se llaman cuentas simplificadas, sí, donde te van a pedir un mínimo de depósito y un mínimo de requisitos. Los requisitos fundamentales, es decir, en otras palabras, abrir una cuenta es fácil. Mi invitación es que abran cuenta, que se bancarice, que es la vía para más adelante, cuando se restablezca el crédito en su totalidad, pueda ir después usted ya de alguna manera haciendo camino dentro del sistema financiero y va a tener todos los productos, servicios y pueda optar eventualmente también algún tipo de tema crediticio. Entonces, bancarícese. Si está en ese 16%, vaya y bancarícese. ¿Cómo está el crédito en Venezuela? ¿Qué sectores están priorizados? Fíjate, uno de los sectores más importantes
es el área de alimentación. Y efectivamente hay una cartera obligatoria que se llama cartera única productiva, a la que los bancos tienen que destinar el 25% de su cartera de crédito. Okay. ¿Qué es la cartera única productiva? Es fundamentalmente arroz, dos, maíz blanco, maíz amarillo y leguminosa. Estos cuatro productos que les estoy hablando es la alimentación de todos nosotros, es la alimentación de todos los venezolanos. Y ustedes han visto cómo no se presenta ningún tipo de problema en materia de arroz o en materia de leguminosas o en materia de maíz blanco o de maíz amarillo. Entonces, ese mercado está atendido. Ese yo te diría que es el fundamental. ¿El ciudadano común puede acceder al crédito? El ciudadano común, estos créditos, por cierto, que son créditos de naturaleza más corporativa de para clientes que están pues en operaciones de agroindustria mayores, también escalan a pequeños productores. Pero para el ciudadano común, quiero hablarles de dos cosas rápidas. Uno, y esto es importante, el crédito para emprendedores. El crédito para emprendedores es un crédito pequeño, es un crédito que va en su equivalente en bolívares, los créditos son en bolívares, entre $100 y $16,500. Ahora, para acceder a un crédito para emprendedores, el que me escucha, ¿qué debe hacer? Lo primero es ir a la página web, que es emprenderjuntos.gov.be. Se inscribe en el Registro Nacional de Emprendedores y ya inscrito va a cualquier banco público o privado y puede pedir un crédito para emprendedores. Otro crédito interesante es el microcrédito, que es para empresas pequeñas, empresas que tienen menos de 10 empleados. Entonces, hay muchas alternativas. Evidentemente, tenemos deudas, cosas por hacer. Ejemplo, créditos hipotecarios, créditos para vehículos están regresando, más créditos al consumo. Hay temas pendientes, pero insisto, veamos el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Michael. José Grasso Vecchio, analista financiero, el día de hoy tocando temas de interés en materia económica. Bueno, ya han escuchado lo que tiene que decir respecto al tema del crédito en Venezuela, pues también se habla de una digitalización que está avanzando en nuestro país. A las 8 en punto de la mañana nosotros cerramos por el día de hoy. Primero es noticia. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Tengan todos feliz día.